buenos días, una feliz mañana. Les saludamos. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión de Huila TV, Diario La Nación y HJWK. Hoy, desde el desfile, recibimiento a las candidatas al reinado nacional del bambuco. Lisa Camargo y Andrés Salazar, les acompañamos. Hola, Lisa. Hola, Andrés, muy buen día. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana, a los que madrugaron a llegar hasta aquí, hasta la avenida Circunvalación, para disfrutar de las bienvenidas de las candidatas al reinado nacional. Andrés, ¿cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves la gente? Bueno, pues la gente está muy contenta, muy feliz de participar. Tenemos una afluencia de público bastante interesante, realmente, porque recordemos que hoy es un día de trabajo, es temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente se ha venido y se ha volcado a recibir a las candidatas al reinado nacional del bambuco. ¿Qué tal si le echamos un vistazo a ver qué dicen las personas, Liz? A ver claro qué nos dicen, que sí. Y cómo bueno, están yo, y a quién están haciéndole tanto, fuerza. Entonces voy por acá. Muy buen día, ¿recuerdanos tu nombre? Lorena. Bueno, Lorena, ¿cómo te estás viviendo esas fiestas? Súper. ¿Acompañada de quién vienes? De unas amigas. Bueno, ustedes están descansando, son de acá del Huila, vienen de fuera. Somos de acá de Neiva. Bueno, así están gozando las fiestas de nuestro San Juan y nuestro San Pedro. En los diferentes desfiles que hacen presencia, ya vemos pasando más buses, vamos viendo los que se van sintonizando con nosotros como Comotor, Cotras, Huila, que también está haciendo presencia ya. Ahora, Andrés, cuéntanos un poco más entonces de qué vamos a vivir aquí en nuestras fiestas, en este desfile. Claro que sí, bueno, pues vamos a hacer una recorderis a las candidatas que van a estar participando en este reinado. Estarán encabezando Antioquia, Arauca, estaremos también con Atlántico, Barranquilla, Bogotá, estará Boyacá también participando, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar también hace parte de este reinado. Córdoba, estaremos con Cundinamarca, estará también con nosotros la señorita Huila, desde luego, estará participando La Guajira, estará participando también Magdalena, con nosotros estará Medellín, desde luego, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, Meta, Nariño, estará con nosotros también Santa Marta, Santander, Tolima, Valle. Bueno, pues, oiga, Liz, está este año muy concurrido, son 23 candidatas. 23 candidatas que van a disputarse este premio de obtener el título señorita nacional de la Reina del Bambuco. Las fiestas que vivimos aquí de nuestro San Juan y nuestro San Pedro. Bueno, ahí vemos que van pasando en los diferentes desfiles, vemos la banda de la Policía Nacional que también hace presencia en nuestro desfile, este desfile de bienvenida a las candidatas nacionales. Veíamos también que se unen a este desfile las mascotas que hacen presencia hoy en este desfile nacional. Ellas también son parte de la familia. ¿Cómo ves tú que las mascotas participen en este desfile, Andrés? Claro, claro, todo es parte de la familia. Está muy bien, aquí estamos encabezando el desfile. Desde luego vienen los patrocinadores, acabamos de verlos y observarlos. Y mientras tanto vamos con Superastro. Superastro, el astro que te hace millonario. JJ Seguros, si quiere gozarse las fiestas de San Pedro, primero asegúrese con JJ Seguros. Neiva, calle 19, 5A, 51, barrio Quirinal. Doble anís, aguardiente doble anís. Vive el San Pedro con aguardiente doble anís, porque el sabor de mi tierra aguanta. Movistar, en Neiva, fibra Movistar. No solo vuela, actívate en un plan de 350 megas con Movistar Total y recibe 50% de descuento en el segundo mes. Movistar, tu operador de fibra. Reindustrias, llegaron los bonos sanpedrinos Reindustrias, bonos para estrenar vehículo, desde luego, aplican términos y condiciones. Fonda Los Arrieros, disfruta este San Pedro en Fonda Los Arrieros, la mejor fonda de la ciudad, platos a la carta, artistas en vivo, asado huilense, DJs y la mejor rumba de la ciudad. El San Pedro es en Fonda Los Arrieros. Aquí vamos a dejarlos entonces con lo que se está viviendo en este momento, este desfile de bienvenida a las candidatas al reinado nacional del bambuco. En este momento estamos observando entonces el paso del desfile. Thank you.
Esta es Huila TV, estamos a esta hora en la transmisión recibiendo a las candidatas al reinado nacional del bambuco, un total de 21 candidatas, y a esto es lo que estamos viviendo desde El Paso en este desfile. Nosotros nos encontramos ubicados en el hermoso monumento La Gaitana, aquí donde podemos observar de primera mano a cada una de las carrozas, cada una de las participantes, cada una de las reinas, sus respectivas comparsas que vienen haciendo ya tránsito en este momento, Liz. Y qué bonito es ver a la gente, ver a los niños acompañando a cada una de las candidatas. Yo me imagino que ya a partir de hoy, pues cada uno de ellos va a empezar a decir cuál va a ser su favorita. Sí, claro que sí, ya a partir de hoy, a partir desde que se inscribieron, yo creo, Andrés, que uno va ahí como que observando y va mirando, bueno, esta niña es muy linda, se le ve el carisma, se le ve el talento. Yo creo que todas las que hacen presencia en estos reinados, pues, llevan una ardua preparación para poder hacer la representación de su departamento. Así que, pues nada, seguimos aquí disfrutando de este ambiente familiar, un ambiente para disfrutar con toda la familia, con amigos, así como lo nombrábamos. Hay muchos que no pueden llegar hasta aquí a disfrutarlo presencialmente, pero para eso estamos haciendo esta transmisión en vivo y en directo, para que desde su casa, desde su trabajo, ustedes también puedan gozarse las fiestas sanpedrinas, las fiestas de nuestro departamento del Huila. Señoras y señores, Diario La Nación, Huila TV, y estamos a esta hora con Huila TV, Diario La Nación y HJWK en esta transmisión que estamos llevando a cabo aquí desde el malecón, aquí en el río Magdalena, disfrutando de todo este folclore y de todo este jolgorio que hoy vivimos. Les recordamos nuestros patrocinadores, desde luego, estamos con Fonda Los Arrieros. Disfruta de San Pedro con Fonda Los Arrieros, la mejor fonda de la ciudad, platos a la carta, artistas en vivo, asada huilense, DJs y la mejor rumba de la ciudad. De San Pedro es con Fonda Los Arrieros. ESIP, empresa de servicios de iluminación pública y desarrollos tecnológicos. ESIP, S-A-S-E-S-P. Estamos vigilado Super Servicios. Mundo Mujer, estamos con Mundo Mujer, Banco Mundo Mujer, el banco de la comunidad, presente en el paraíso folclórico del Huila al ritmo de sanjuanero rajaleño. Y Bambucos, aquí estamos, listos y presentes. Aquí estamos, Liz, entonces, seguimos contentos, dichosos. Oiga, está rico el clima, ¿no? Está delicioso, nada más que nosotros estamos debajo de un árbol, gracias a Dios tenemos sombrita, porque como siempre, Neivita, con su caluroso clima, el solecito se asoma, está sonriendo, nos oye a la capital bambuquera de América, del Huila, aquí nos está sonriendo este delicioso sol y nosotros disfrutando. A mí me encanta ver mucho las mascotas, yo siento que son parte fundamental de nuestras familias y qué rico que ellos también estén aquí. Oiga, frena el maltrato animal, eso es muy importante, dejar un mensaje de paz hacia nuestras mascotas. Recuerde que el silencio los mata, son algunos de los mensajes que vemos aquí mientras vemos este desfile con las mascotas, con los peluditos de la casa.
Bueno, ahí podemos ver ya las mascotas que hacen parte también de este gran desfile majestuoso. Las primeras comparsas, por decirlo así, pues son comparsas prácticamente de los patrocinadores, las que están encabezando en este momento, de los diferentes medios de comunicación, de diferentes emisoras también, y ya estaremos observando las comparsas de las reinas que ya se aproximan. Estamos con Mundo Mujer, Banco Mundo Mujer, el banco de la comunidad, presentes en el paraíso folclórico del Huila al ritmo de sanjuaneros, rajaleñas y también de bambuco. Salón de la Chiva y la Artesanía llega por primera vez a Neiva. El Salón de la Chiva y la Artesanía del 28 de junio al 3 de julio en el Centro Comercial Unicentro. Exhibición fotográfica con la historia del desfile de chivas, artesanías, tradición, música folclórica y muestra comercial, abierto desde las 9 de la mañana. Condominio Campestre Bella Vista Verde, diseñado y construido por Injasi e Ice Construcciones. Supertiendas Olímpica, en esta temporada de San Pedro, pregunte por los descuentos en supermercado, bebidas, carnes, frutas y verduras de Olímpica, en calidad y precios bajos. La respuesta es Olímpica. Esta es una transmisión de Huila TV, desde luego también el diario La Nación y HJWK. Estamos transmitiendo el desfile de bienvenida a las reinas nacionales. ¿Cuántas? 23 candidatas, Andrés, ¿no? Ahí vemos a la reina popular, como siempre, encabezando estos diferentes desfiles. Recordemos que ella representaba el barrio El Limonar y fue la que obtuvo esta corona por la majestuosa interpretación del sanjuanero huilense. Ahí está entonces nuestra reina popular 2023. Saludo para ella. Vamos ahora con la reina nacional. Ahí viene Liz, nuestra actual reina nacional, haciendo su presencia en este desfile. Va haciendo paso, pues, desde luego, por donde nos encontramos en este instante, ubicado sobre la avenida Circunvalar. Estamos ubicados frente al monumento La Gaitana. Las reinas hoy están haciendo su presentación oficial ante los huilenses, ante los neivanos. Están haciendo presencia por primera vez ante el público huilense para que todo el mundo empiece a observar quién podría y quién no podría ser de verdad la reina este año. Aquí estamos, Alma Opita, esta comparsa artística que nos está acompañando. Bueno, pues ya podemos ver Antioquia. Vamos con Antioquia, Liz. Antioquia, ella la pueden encontrar en su Instagram como camileon-54. María Camila León Bedoya. Ella tiene 18 años, estudia segundo semestre de Ingeniería Biomédica en la institución universitaria ITM. Estatura 1.72, color de ojos café, cabello castaño, piel trigueña. Su parejo del sanjuanero huilense será Nelson Osorio. Y aquí vemos la primera candidata dándole la bienvenida, el recibimiento de los huilenses a todas las nacionales que llegan hasta nuestro departamento del Huila. Antioquia es la primera candidata de este desfile, de este certamen oficial, certamen nacional. Bueno, pues recuerden que no tenemos carrozas, son camionetas y estas son las candidatas, están haciendo su participación y desde luego comparsas y contamos cada una de ellas. Estamos ahí muy pendiente de lo que está pasando. Los Pinteros de Palermo, qué bonito ese legado que nos deja Palermo con los sombreros de pindo, definitivamente muy bonitos, y ahí están haciendo su paso en este momento en este desfile.
Banco Mundo Mujer, el banco de la comunidad, presentes en el paraíso folclórico del departamento del Huila, al ritmo de sanjuaneros, rajaleñas y también de bambucos. Y recuerden, podemos disfrutar del Salón de la Chiva y la Artesanía, que llega por primera vez a Neiva, el Salón de la Chiva y la Artesanía, del 28 de junio al 3 de julio en el Centro Comercial Unicentro. Exhibición fotográfica con la historia del desfile de las chivas, artesanías, tradición, música folclórica y muestra comercial. Abierto desde las 9 de la mañana. Condominio Campestre Bella Vista Verde, diseñado y construido por Injasi Eise Construcciones. Somos Huila TV, HJWK, y estamos también con el diario La Nación, acompañándoles en el recibimiento a las candidatas al reinado nacional del bambuco. Un total de 23 candidatas las que estarán haciendo parte de este año de la elección y coronación de la nueva reina nacional. 23 candidatas haciendo su paso por este desfile. Bueno, ahí ya vemos en pantalla a la representante de Arauca. Ella es Valentina Isabela Mantilla Ardila. La pueden encontrar en Instagram como Valentina Mantilla 11. Ella tiene 23 años de edad, estudia décimo semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Su estatura es 1.72, color de ojos café, color de cabello castaño, piel blanca. Y su parejo del sanjuanero huilense será Jesús Fernando Tejada. Así vivimos este desfile de bienvenida a las candidatas nacionales. Supertiendas Olímpica en esta temporada de San Pedro. Pregunta por los descuentos en supermercado, bebidas, carnes, frutas y verduras de Olímpica en calidad y precios bajos. La respuesta es Olímpica. Agua Pura La Cascada, una sensación de frescura y pureza en el corazón del Huila. Somos una empresa que tiene 25 años de tradición en el sur de Colombia. Somos empresa regional y opita. Bueno, ahí vemos en pantalla la señorita Atlántico. Ella es Isabel Sofía Enrique Monsalve. La pueden encontrar en Instagram como Isha Sofi-bajo. Ella tiene actualmente 19 años de edad. Estudia quinto semestre de comunicación social y periodismo en la Universidad Sergio Arboleda. Su estatura es 1.63, color de ojos café, color de cabello castaño largo, piel trigueña. Y su parejo del sanjuanero huilense es Jesús Fernando Tejada. Vemos que siguen vinculándose más agrupaciones. Aquí vemos todos los artistas que hacen presencia de este desfile, como lo son los sanqueros, los bailarines, que son parte fundamental, son pieza fundamental para amenizar este desfile. Vemos al estudio de danza Atahualpa, que ya está llegando, sus trajes muy coloridos. Me encanta que le hagan contribución a estos colores tan hermosos para amenizar el ambiente de estas fiestas sanpedrinas.
Ahí observamos Barranquilla, la bella, Curramba, la bella. ¿Quién es Barranquilla, Liz? Andrea Carolina Verbel Saumet. A ella la pueden encontrar en Instagram como Verbel Saumet. Actualmente tiene 24 años. Su estudio profesional en relación internacional de la Universidad del Norte. Actualmente estudia locución para radio y televisión. Su estatura es 1.70, color de ojos café, color de cabello castaño oscuro, piel trigueña. Su parejo del sanjuanero huilense será James Amezquita. Recuerden que estamos transmitiendo este desfile nacional para ustedes a través de La Nación, de HJWK y de Huila TV. Huila TV como nosotros. Vemos Academia de Formación y Producción Artística y Enlar de Palermo, Huila, que también hacen presencia hoy. La comparsa Las Riquezas de mi Huila, que también van desfilando por esta calle que hace honor a las bienvenidas de las candidatas nacionales. Señoras y señores, esta transmisión está llegando a ustedes gracias a Huila TV, el diario La Nación y HJWK, otra de las comparsas que está acompañando. Serán 23 candidatas las que recibimos hoy en este desfile, 23 candidatas que estarán participando por la corona nacional, y nosotros muy atentos de lo que está pasando en este momento sobre la avenida Circunvalar, aquí muy cerca al monumento La Gaitana. Ahí está, vea, la Madre Monte, la Bruja, la Candileja y todo el sabor que le vienen colocando cada uno de estos bailarines, de estos danzarines que van haciendo paso por este desfile. Ya nos preparamos para recibir a otra de las candidatas, la que ya viene muy pronto, que será Bogotá, Liz. Bogotá, nos preparamos para recibir a esta hermosa candidata de la capital de Colombia. Bueno, pero primero vamos a recibir a Boyacá. Boyacá, que ya la vemos ahí a la distancia haciendo presencia. ¿Quién es Boyacá, Liz? Bueno, Boyacá. ¿Viene Bogotá o viene Boyacá? Creo que viene Bogotá. ¿Bogotá o Boyacá? Boyacá, Bogotá, me decía por acá. Boyacá, bueno, viene Boyacá. Ella es Nelcy Tomás Alarcón Rodríguez, 22 años de edad. Estudia primer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Nacional. Su estatura es de 1.68, color de ojos café, color de cabello negro, piel blanca, y su parejo del sanjuanero huilense será Camilo Lebro. Ahí ya vemos a la señorita Bogotá, Valeria Fierro Sánchez. Ella la pueden encontrar en Instagram como Valeria Fisa.
Actualmente tiene 24 años de edad, estudia profesional en comunicación social y periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Su estatura es 1.68, color de ojos café, color de cabello castaño, piel trigueña. Su parejo del sanjuanero huilense será Julián Maecha. Bogotá, Bogotá, aquí está pasando en este momento y les recuerdo que estamos con Las Veguitas, tradición del sabor, Las Veguitas. Visítanos en la calle séptima número 1126, en el barrio Altico está Las Veguitas. Y si usted quiere viajar tranquilo, cómodo en este San Pedro Cotrans Huila, puede ser ustedes para que puedan viajar con Cotrans Huila. Artesian Gastrobar, Gastropub Retro, amantes de los buenos clásicos, toques de bandas todos los viernes en la carrera 15 número 703 esquina en el barrio Altico. La Siciliana Pizza Artesanal, somos más que una deliciosa pizza en la calle 193505, Bougainville 18468-9451. Tilín, Tilín, vive la experiencia Tilín, deliciosos platos en, la mejor, en el mejor ambiente, calle octava número 4225. Lotería del Huila, compra tu billete de lotería y disfruta de la elección y coronación de la Reina Nacional del Bambuco este domingo. Betplay, apuéstale a tu pasión. Este desfile hoy, Liz, el desfile, hay que decir, comenzó puntualito. Claro que sí, aprovechamos nosotros, Andrés, y saludamos a todos los que están sintonizados a través de nuestro Facebook Live. Por ahí tenemos a Mónica Díaz, que dice, viva San Pedro, viva el Huila. Sebastián Rojas, Camila Ninco, un saludo para María José Ninco desde la selva del Darién. Luz Mari Vidal Hernández dice, hermosas las niñas, claro que sí, todas las niñas que hacen presencia hoy en este desfile son hermosas. Ya con hacer presencia, con haber llegado, con participar en este gran concurso nacional de nuestro Festival de San Juan y San Pedro. Así que seguimos saludando a todos, Carol Ríos también está por ahí, Adriana Marcela Yate, Sergio Parra, que dice Caquetá, también Vanessa Camargo, que nos está viendo a través de nuestro Facebook Live de Huila TV. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Huila TV, La Nación y HJWK para todos ustedes, los huilenses, para todos los que nos ven alrededor del mundo. Porque cuando el Huila muestra su folclor, Andrés. Bueno, pues hoy adicionalmente recuerden que tendremos eventos también que estaremos transmitiendo. Vamos a estar desde las 4 de la tarde en el Encuentro Departamental Infantil de Rajaleña. No se lo pueden perder. Ulises Charri será en la plazoleta del Centro de Convenciones. A las 6 será el Encuentro Departamental de Rajaleñas Antonio Cuellar Rumichaca, también en el Centro de Convenciones. Y a las 8 de la noche el Encuentro de Música Folclórica Latinoamericana. Hay que destacar, Liz, que estos eventos son completamente gratis, pero desde luego hay un aforo. Entonces hay que llegar temprano para que puedan coger silla, tomar buen puesto y poder participar de estos encuentros que son muy apreciados porque son precisamente parte de nuestro folclor, de nuestra cultura, los rajaleñas. Así que los invitamos para que ustedes puedan disfrutar de cada uno de los eventos que hay en estas fiestas precisamente. Agrupación Artística Raíces de mi Pueblo también hace presencia en este maravilloso desfile que le está regalando la ciudadanía a todo el departamento del Huila. Superastro, el astro que te hace millonario. Y JJ Seguros, si quiere gozarse las fiestas de San Pedro, primero asegúrese con JJ Seguros, Neiva, calle 19, 5A 59, Quirinal. Boyacá, vamos con Boyacá, Laris. Claro que sí, Boyacá. Nelcy Yomar Alarcón Rodríguez, ella tiene 22 años de edad. Estudia primer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Su estatura es 1.68, color de ojos café, color de cabello negro, piel blanca. Y su parejo del sanjuanero huilense será Camilo Lebro. Oh, yeah.
Los chulitos, Liz. A mí me encanta esa comparsa siempre. De ver los chulos que están haciendo su paso, ¿ah? Definitivamente, Andrés, quien lo vive es quien lo goza. Estamos con Huila TV, HJWK y el diario La Nación en esta transmisión, llevándoles a ustedes todo lo que acontece desde el desfile de recibimiento a las diferentes candidatas al reinado nacional de Bambuco. Estamos con Doble Anís. Aguardiente Doble Anís. Vive San Pedro con Aguardiente Doble Anís porque el sabor de mi tierra aguanta. Ya vemos a Caquetalis. Caquetá, ella es Samara Valderrama Sánchez, tiene 20 años de edad, estudia primer semestre de psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Su estatura es 1.70, color de ojos café, color de cabello castaño oscuro, piel trigueña y su parejo de Puerto Huilense será Julián Maeta. Ella es la representante de Caquetá. Bueno, ahí vamos viendo sanqueros en pantalla, la comparsa, las hijas de la Pachamana, Pachamama. Bueno, yo voy a ver si alcanzo a uno de ellos para ver qué me dice. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es Katherine Rubio. Bueno, Katherine, ¿qué es lo más difícil de andar en zancos? Pues yo siento que nada es difícil, simplemente se trata de disciplina, de tener un buen esfuerzo y mira, llevamos 11 años, yo llevo 11 años, tengo 18, estoy montando desde los 7 años. Disfrutando de nuestros desfiles de San Pedro. Bueno, ahí vemos, este es un trabajo maravilloso que hacen los zanqueros aquí en nuestro gran desfile, el desfile nacional de bienvenidas a las candidatas de nuestro departamento, la que se coronará como reina nacional este año. Vamos a ver, porque son 23 candidatas las que se disputarán este gran título. Y estamos con Movistar, en Neiva, fibra Movistar, no solo vuela, actívate en un plan de 350 megas con Movistar Total y recibe el 50% de descuento en el segundo mes. Movistar es tu operador de fibra. Reindustrias, llegaron los bonos sanpedrinos Reindustrias, bonos para estrenar vehículo, bonos de gasolina por compra de llantas, bono de inspecciones gratis en Serviteca y muchos beneficios más. Las fiestas de San Pedro se viven con Reindustrias, la compañía de las buenas marcas, aplican condiciones y restricciones. Fonda Los Arrieros, disfruta este San Pedro en Fonda Los Arrieros, la mejor fonda de la ciudad, platos a la carta, artistas en vivo, asado huilense, DJs y la mejor rumba de la ciudad. El San Pedro es en Fonda Los Arrieros. Bueno, ahí vemos en pantalla a la señorita Casanares, ella es Laura Jimena Ramos Camacho, tiene 23 años de edad, estudia octavo semestre de música en la Universidad Sergio Arboleda, su estatura es 1.58, color de ojos café, color de cabello negro, piel trigueña y su parejo del sanjuanero huilense será Josman Perdomo. Bueno, acá
yo quiero entrevistar a esta mujer. Cuéntanos tu nombre. Paula. Bueno, ¿qué personaje estás representando? A la Ilia. Bueno, cuéntanos un poco de cuánto te demoras tú haciéndote todo este maquillaje. Veo que te acompaño chiquitín. Por ahí que 20 minutos. 20 minutos. ¿Y qué es lo que usan en la piel? Carbón con aceite. Bueno, carbón con aceite. Ellos son algunos de los personajes que hacen presencia aquí en nuestro desfile. Este desfile de bienvenida a las candidatas, señorita Neiva. Aquí estamos viviendo de verdad este maravilloso recibimiento a las candidatas al reinado nacional del bambuco. Estamos muy atentos de lo que está pasando en este instante y estamos con la ESIP, Empresa de Servicios de Iluminación Pública y Desarrollos Tecnológicos, ESIP, S-A-S-E-S-P, Vigilada Super Servicios, Mundo Mujer, Banco Mundo Mujer, el banco de la comunidad presente en el paraíso folclórico del Huila al ritmo de sanjuaneros, rajaleños y bambucos. Nos preparamos para recibir a la señorita Caucalis. Claro que sí, ella es Ana Belén Troches Obando. La pueden encontrar en Instagram como Ana Belén Troches. Actualmente tiene 23 años de edad. Estudia décimo semestre de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en la Universidad Antonio del Cauca. Espero me acompañen. Color de ojos café. Hermoso. Color de cabello castaño oscuro. Piel blanca. Parejo del sanjuanero huilense Víctor Lozada. Señoras y señores, nos preparamos para recibir al departamento de César, Liz, la lista César. Claro que sí, ahí tenemos a María José Martínez Arévalo, ella actualmente tiene 24 años de edad, es profesional en comunicación social, organizacional y periodismo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, su estatura es 1,70, color de ojos café claro, color de cabello castaño, piel trigueña y su parejo del sanjuanero huilense será Sergio Luis Medina. Bueno, ahí vamos a ver si podemos recibir a César. Ahí está con nosotros a esta hora. Ustedes pueden observar a la señorita César. Muy bien. La reina del departamento de César haciendo su paso por el punto de transmisión donde estamos en este momento a través de Huila TV. Estamos también con el diario La Nación y desde luego con HJWK.
Bueno, señoras y señores, Córdoba. Córdoba, Córdoba, aquí la estamos recibiendo. María José, ¿no? María José Torres López, 22 años de edad, estudia segundo semestre en Tecnología, Seguridad y Salud en el trabajo en la institución Educación Técnica Laboral. Bueno, ahí está María José, señorita Córdoba, haciendo su paso en este momento. Continuamos, estamos con Huila TV, HJK, el diario La Nación, realmente felices recibiendo a cada una de las candidatas que hoy o estarán participando, son 23 candidatas que van a estar participando en este reinado nacional del bambuco, y nosotros felices, dichosos y contentos de recibirla. Como lo decíamos anteriormente, es el primer contacto que tienen ellas con el público en el Huila. Ya comienza cada uno de los participantes a observarlas, y desde luego desde aquí comienza todo el tema de escoger a sus preferidas, porque luego tendremos otros eventos que son públicos, otros privados. Tendremos este sábado también el desfile en traje de baño, digamos, acá por el río Magdalena, donde también vamos a estar echando ojo a cada una de esas candidatas. Nosotros estamos recibiendo con alegría, con mucho folclor y desde luego con el cariño de los sofitas a cada una de estas candidatas, de estas reinas que ya por su alegría, por su disposición, las estamos coronando y las estamos saludando y las estamos abrazando. Somos Huila TV, como nosotros en este desfile. Bueno, venga, que por acá tenemos, ¿es el embajador de la India? ¡Un saludo para toda Neiva! ¡Chao! El embajador de la India. Este también es casi que, más que un mito, es algo que pasó hace mucho tiempo aquí en el departamento del Huila, donde una persona que era seminarista del municipio de Garzón, pues se hizo pasar por embajador y lo atendieron de una forma increíble aquí, como una gran personalidad internacional en el departamento, y estuvo prácticamente viajando por todo el departamento completamente gratis, atendido en los mejores hoteles y demás. Esa es una gran historia también que tenemos para contar aquí en el departamento del Huila. Venga, por acá la gente de Papayacta, estamos aquí desde luego con Ernesto. Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a Dios, aquí representando, dejando en alto el nombre de San Agustín y del Huila en este desfile de bienvenida a las reinas. Bueno, ¿vas con qué comparsa? ¿Qué reina? Vamos con el grupo Papayacta como grupo seleccionado en el encuentro departamental de danza, y vamos acompañando también a la reina de Cundinamarca. Ayer tuvimos la oportunidad de verlos, muy bien la presentación, felicitaciones. Muchas gracias, ahí se hizo representando lo mejor que tenemos en San Agustín, nuestra riqueza arqueológica, nuestra riqueza folclórica. Ahí es Papayacta, me alegra verlo y qué chévere tener acá a los paisanos de San Agustín haciendo presencia. Gracias, Andrés, y a usted por dejar en alto el nombre de San Agustín. Así es, bueno, pues aquí están los artistas, las delegaciones también que hacen parte, porque esto es una cantidad de artistas y delegaciones que vienen haciendo parte de los diferentes desfiles y desde luego las diferentes presentaciones. Ayer estuvimos en el encuentro departamental de danzas en el centro de convenciones y esta fue una de las agrupaciones que se presentó ahí también y que participó. Expresarte realmente, y el Papayacta, una de las mejores, digamos, representantes de las danzas en el departamento del Huila, de San Agustín, que nos están acompañando. Bueno, ahí seguimos recibiendo a cada una de las carrozas, a cada una de las comparsas. Somos Huila TV, Diario La Nación y HJK. Estamos con el condominio campestre Bella Vista Verde, diseñado y construido por Incasi e ICE Construcciones. También estamos con Supertiendas Olímpica. En esta temporada de San Pedro, pregunta por los descuentos en supermercado, bebidas, carnes, frutas y verduras de Olímpica en calidad y precio bajo. Respuesta es Olímpica. Y para este calorcito, agua pura la cascada, una sensación de frescura y pureza en el corazón del Huila. Somos una empresa que tiene 25 años de tradición en el sur de Colombia. Somos y también Opita. Deli Sandwich en la carrera número 726, Barrio Altico, celular 33212-1709, Deli Sandwich Express.
Bueno, ahí vemos a la señorita Huila, ella es Luz María Mariana Claros Peña, la pueden encontrar como @mariana.claros, edad 23 años, estudia tercer semestre de música en la Universidad Nacional y a distancia, UNAD, su estatura es 71, color de ojos café, color de cabello castaño claro, color piel blanca, parejo del sanjuanero huilense Jesús Fernando Tejada. Ahí estábamos mirando entonces el paso de la señorita Huila. Y aquí está el folclore. Seguimos nosotros transmitiendo este gran desfile de bienvenida. Bueno, seguimos saludando a todos los que se conectan a esta hora nuestra transmisión en vivo a través de Huila TV, a través de periódico La Nación, a través de HJWK. Tenemos a Villalobos Paola, que dice que señorita Tolima, Edwin Alfonso, quien dice que Caquetá. Saludamos a Lidia Judith Tubar Estrella, que dice excelente transmisión. Gracias, Judith. Esta transmisión es para todos ustedes. Oiga, yo quiero entrevistar a la gente de los pulmones. La gente de los pulmones. ¿Cuál es su nombre? Germán Herrera. Venga, ¿no se cansa usted? ¿Mucho pulmón o qué? Claro, enciendo, enciendo y disfrutando las festividades. Bueno, hágale, hágale, hágale. Esta gente sí que tiene pulmones, ¿ah? Dios mío. Bueno, La Guajira, ahí está haciendo su paso la representante de La Guajira en este momento por nuestro punto de transmisión. Bueno, ahí está Magdalena. Liz, vamos con Magdalena. Claro que sí, ella es la señorita Nicole Beatriz Díaz Sotomayor, edad 23 años, estudia profesional en Ingeniería Industrial, Universidad Simón Bolívar, su estatura es 1.58. Mensaje para todos los huilenses. Se gocen este festival de inicio fin con mucha paz y con mucho amor. Que nunca pierdan su tradición y que viva San Pedro. ¡Que viva el San Pedro! Hermosísima Magdalena también acompañándonos. Vamos con las bebidas, la tradición del sabor. Visítanos en la calle séptima número 1126 en el barrio Altico, Las Veguitas. Y si usted quiere viajar tranquilo, con Cotras Huila lo puede lograr. En Cotras Huila usted puede viajar tranquilo y cómodo en estas fiestas. Artesian Gastrobar en la carrera 15 número 703 esquina en el barrio Altico. Toque de banda en vivo todos los viernes en Artesian Gastrobar. Y si usted quiere disfrutar una deliciosa pizza, pues estamos con la siciliana pizza artesanal. Somos una deliciosa pizza en la calle 19 número 3605 en Bugambiles. La siciliana, tilín tilín.
Estamos también para que usted viva la experiencia con Tilín Tilín, deliciosos platos en el mejor ambiente, en la calle octava número 425. Ahí estamos con Tilín Tilín también, haciendo parte de nuestros clientes que hacen posible esta transmisión. Vamos con Medellín, Liz. Acabamos de ver ya la camioneta donde viene la señorita Medellín. Claro que sí, María Camila Cano Ciro. Ella tiene 18 años, estudia tercer semestre de actuación y dirección cinematográfica. Su estatura es 1.61, color de ojos café, color de cabello castaño oscuro, piel blanca. Y su parejo del sanjuanero será John Harvey Sierra. Estamos en directo a través del diario La Nación, Huila TV, como nosotros y HJWK. Hoy en este recibimiento a las candidatas al reinado nacional, 23 candidatas con todo el folclore, con todo el jolgorio. Bueno, aquí están apresurando un poquito las comparsas porque están despegaditas unas de otras para poder avanzar y poder terminar. La Corporación Cultural Juventud, Arte y Folclore ya viene haciendo presencia también dentro de este desfile. Recuerden que hoy tenemos también eventos culturales en la plazoleta del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Ahí vamos a estar nosotros desde las 4 de la tarde porque hay rajaleñas juveniles y adultos, y a mí me gusta el rajaleño. ¿Usted le gusta el rajaleña? Claro que sí, por supuesto. ¿A quién no le gusta esas rajaleñas con una intención picaresca que nos regalan todas las rajaleñas aquí de nuestro departamento del Huila, haciendo presencia a nosotros también en este desfile? Bienvenidas a la candidata nacional, Andrés. Yo les recuerdo que si ustedes quieren ingresar al gran elección de la Reina Nacional, compran ustedes el billete de la lotería este domingo y pueden ingresar al Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés con la Lotería del Huila, para que ustedes puedan disfrutar ahí en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. ¡Su chance! La red multiservicios de todos los huilenses, haciendo parte de este desfile de bienvenida con las 23 candidatas que ya podemos ver a Meta. Claro, Andrés, Meta, ella la pueden encontrar a través de Instagram como NataliaCN97. Ella se llama Kelly Natalia Castaño Naranjo, tiene actualmente 25 años de edad. Sus estudios profesionales en Derecho de la Universidad Ideas de Colombia. Color de ojos café, color de cabello castaño, piel trigueña. Su parejo del sanjuanero huilense será Julio César Rojas. Feliz de estar acá. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Gracias. ¿Qué trae el Meta en esta oportunidad? Muchísimas sorpresas, se van a deleitar. Si el año pasado quedaron amando el Meta, este año no van a querer dar la clase para otro departamento. Se quedan el Meta. Gracias. Bueno, ahí está. A mí siempre me han gustado los cabezones. ¿A ti te gustan los cabezones? No, no me gustan los cabezones. Son divinos. Venga, venga a ver si me podemos encantan. Entrevistar claro a uno de los sí. Cabezones. A ver por aquí. Venga, venga, cabezón. ¿Qué hubo, cabezón?
Entonces. ¿Cuál es su nombre? Jairo. ¿Vamos cansados o no, Jairo? Sí, ahí toca lucharla porque está, eso siempre cansa. ¿Se ha hidratado? Sí, señor, con mucho gusto, con pura agüita. ¡Esa! Los cabezones, ¿ah? Esos también, vean, los duendes también, que hacen parte de nuestra cultura, hacen parte de todo lo que tiene que ver con la cultura del departamento del Huila, la Madre Monte, ahí va el pescador también, bueno, en fin, hacen parte de nuestra cultura, de nuestra mitología huilense, y desde luego de ahí viene la Madre Monte, ¿ah? ¿Qué pasaría si usted se la encontrara por allá, Liz? No sé, pero yo veo ese traje muy divino. Yo solamente admiro todos esos artistas que andan en zancos, por Dios, mis respetos para esas personas, además que no camina poquito, Andrés, tiene que caminar bastante. ¿Cómo se está viviendo estas fiestas de San Pedro? 48 años con la comparsa de los indios otaces de Campo Alegre, Farima, Sabel Marines de Campo Alegre. Los indios otaces, 37 indios que manejo yo, están retirados todos porque yo me retiré de la comparsa. Oiga, muchas gracias. Buenas moneditas, puras moneditas de 1000, ¿no? Bueno, como para bajar la vaina de la dentadura, para hacerme colocar los dientes. los indios, ahí están los populares negritos que van bien engrasaditos de betún. Y es negrito, si usted no le da la platica, lo va untando, ¿eh? Lo va untando. Está bueno, acaba de pasar Nariño. Nariño, ella es Juliet Ariana Velázquez Villarreal, tiene 21 años de edad, estudiante de 10.º semestre de Comercio Internacional de la Universidad de Nariño. Su estatura es 1.65, color de ojos café, color de cabello castaño medio, piel trigueña. Parejo del sanjuanero huilense será Sergio Luis Medina. J&J Seguros, si quiere gozarse las fiestas de San Pedro, pues primero asegúrate con J&J Seguros en Neiva, calle 19-5A-51, en el barrio Criminal, teléfono 315-621-97, J&J Seguros. Estamos con Doble Anís, Aguardiente Doble Anís. Vive el San Pedro con Aguardiente Doble Anís porque el sabor de mi tierra aguanta. Movistar, en Neiva Fibra Movistar, no solo vuela, actívate en un plan de 350 megas con Movistar Total y recibe el 50% de descuento en el segundo mes. Movistar, tu operador de fibra. También llegaron los bonos sanpedrinos a Reindustrias. Bonos para estrenar vehículo, bonos de gasolina por compra de llantas, bono de inspecciones gratis en Serviteca y muchos beneficios más. Las fiestas de San Pedro se viven con Reindustria, la compañía de las buenas marcas. Aplican términos y condiciones. Fonda Los Arrieros. Disfruta este San Pedro en Fonda Los Arrieros, la mejor fonda de la ciudad. Platos a la carta, artistas en vivo, asado huilense, DJs y la mejor rumba de la ciudad en San Pedro, en Fonda Los Arrieros. Bueno, aquí tenemos a Quindío, la pueden encontrar como María José Ramírez, 28. Se llama María José Ramírez Grijales, 22 años de edad, estudiante de técnico laboral en interpretación para la danza. Su estatura es 1.70, color de ojos café, color de cabello castaño claro, piel trigueña. Y su parejo de sanjuanero huilense será Nelson Osorio. Ahí vemos al toro, el Barcino, ¿cómo vas? Barcino, muy bien. Aprovechando estas fiestas patronales de aquí del Huila. ¿Cómo te estás gustando las fiestas? ¿Cómo las ves? El 100%, muy buenas, gracias. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Jairo Montoya. ¿Un mensajito para que todos los huilenses se vivan estas fiestas en paz? Bueno, que se peguen la rodadita aquí al Huila. Claro que sí, así que ustedes ya saben, a pegarse en la rodadita al departamento del Huila, porque quien lo vive es quien lo goza. Oiga, ese Barcino estaba bien dotado, ¿no? Ah, está bien dotado, pero le falta panza, está como flaco. Pero yo estoy hablando del toro, ¿no? Ahí está, bueno, pues son las comparsas, son los personajes a los que estamos entrevistando, nos estamos gozando nosotros este desfile, porque hay mucho personaje definitivamente dentro de los artistas que están haciendo el paso y el tránsito en este maravilloso desfile. Hoy recibimiento a nuestras candidatas.
Bueno, ahí viene el sabor, la sabrosura de Santa Marta. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Ana Sofía Urbina Alvarado, edad 21 años, estudia octavo semestre de Administración de Empresas, Colegio de Estudios Superiores de Administración. Su estatura es 1.62, color de ojos negros, color de cabello castaño, piel morena, y su parejo del San Juanero Huilense será Alexander Sahogal. Hermosa Santa Marta, en este momento haciendo su paso. ¿Por dónde nos encontramos en este instante, en este maravilloso desfile? Aquí estamos, Santa Marta. Santander, recibimos a Santander. Claro que sí, Caterin Jimena López Lizarazo. A ella la podemos encontrar en Instagram como Caterin-López1303. Ella tiene actualmente 22 años de edad. Estudia octavo semestre de biología en la Universidad Industrial de Santander. Su estatura es 1.55, color de ojos verde, color de cabello castaño, piel trigueña, y su parejo del San Juanero Huilense es Julián Maecha. Fonda Los Arrieros, disfruta este San Pedro en Fonda Los Arrieros, la mejor fonda de la ciudad, platos a la carta, artistas en vivo, asada huilense, DJs y la mejor rumba de la ciudad. El San Pedro es definitivamente en Fonda Los Arrieros. ESIP, empresa de servicios de iluminación público y desarrollos tecnológicos. ESIP, S-A-H-E-S-P, vigilada, super servicios. Mundo Mujer, Banco Mundo Mujer, el banco de la comunidad. Presentes en el paraíso folclórico del Huila, al ritmo de sanjuanero, rajaleñas y bambucos, Banco Mundo Mujer. Y llega el Salón de la Chiva y también de la Artesanía. Llega por primera vez a Neiva el Salón de la Chiva y la Artesanía del 28 de junio al 3 de julio en el Centro Comercial Unicentro. Exhibición fotográfica con la historia del desfile de chivas, artesanías, tradición, música folclórica y muestra comercial. Abierto desde las 9 de la mañana. ¡Tolima! Ahí vemos a la representante de Tolima, Andrea Marcela Carrillo Villarreal. La pueden encontrar en Instagram como Andrea Carrillo V24. Actualmente tiene 20 años de edad. Estudia octavo semestre de Derecho en la Universidad Militar Nueva Granada. Su estatura es 1.65, color de ojos café, color de cabello castaño oscuro, piel trigueña, y su parejo del San Juanero Huilense, John Harvey Sierra. Chiquitines, ellos son los chiquitines que se están gozando este desfile. ¿Cómo te están gozando este baile? Bien, excelente. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? 9 años. Bueno, ellos son los chiquitines que hacen presencia en nuestro desfile. Aquí seguimos con las comparsas que se llegan a disfrutar las fiestas. Esta es la bienvenida de las candidatas nacionales a Lula. Bueno, aquí estamos, Lisa Valle, señorita Valle. Joana Valentina Villarreal Ortiz, ella lo pueden encontrar en Instagram como @valnvillarreal.
Actualmente tiene 26 años, es profesional en psicología de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Su estatura es 1.61, color de ojos café, color de cabello rubio oscuro, piel mestiza y su parejo del sanjuanero huilense, Jesús. Finalizamos estas candidatas, el ramillete de 23 candidatas, Andrés. Bueno. Gracias, gracias de verdad por habernos acompañado en esta transmisión con HJWK, Huila TV y Diario La Nación. Aquí nos estamos despidiendo en esta mañana, a las 4 de la tarde estaremos retornando nuevamente desde el Centro de Convenciones, desde la plazoleta del Centro de Convenciones con los Rajaleñas Juveniles y Adultos y en la noche el gran Festival de Música Latinoamericana también. Lisa, muchas gracias. Claro que sí, recuerden que acá seguimos transmitiéndole a ustedes lo mejor de nuestro festival. Yo soy Lisa Camargo, Andrés Salazar, quienes lo acompañaron en esta transmisión. Muchas gracias. A cada uno de los patrocinadores, gracias. Y nos estaremos viendo entonces a las 4 de la tarde nuevamente aquí con Huila TV, con Diario La Nación y también desde luego con HJWK. A todos los municipios, a todos los cable operadores, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Chao, chao, nos despedimos. Mucha práctica. ¿Cómo está el desfile? ¿Cómo le estás pasando? Súper, y la alegría de nuestro pueblo para toda Colombia. ¿Qué es lo mejor de las fiestas de San Juan? ¿Cómo? ¿Qué es lo mejor de nuestras fiestas? Usted. Ay, tan divino, eso mi vida, chao. Estamos de festival.